Muy buenas, jugones y jugonas, bienvenidos al séptimo capítulo de XCOM 2. En la misión de hoy tenemos que llegar a la ciudad, tenemos que volver a la ciudad a desactivar una emisión que DJ dejó encendida que estaba trayendo crisálidas. Maldito DJ que no nos trae nada más que problemas, y muchos, y ahora los veréis. Vamos con el vídeo. Resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahora, el DJ había encontrado tecnología alienígena, la había manipulado y había creado accidentalmente señuelos para crisálidas por toda la costa, que habían estado atrayendo a hordas de esos monstruos desde el océano. No se dará cuenta. Fue entonces cuando casi pierdo los papeles, al descubrir que el DJ tenía un barco atracado a las afueras de una ciudad cercana. A bordo estaba su ordenador, programado para transmitir su última entrega pregrabada de radio pirata. No teníamos elección y partimos en busca de otro objetivo más. Pues vale, vamos. Primero vamos medio chetado ya de armadura, lo cual guay. Estamos en ciudad. Se atraer involuntariamente a más crisálidas hacia la costa. No había forma de acercarnos al muelle, así que tuvimos que abrirnos paso por las calles mientras el DJ nos daba indicaciones por el comunicador. Subimos. Espérate, no, vamos a ver, ¿dónde está el guerrillero? La guerrillera en este caso, gancho. Hasta allí, sí, señor. Espérate, no. He dicho allá arriba. ¡No, tío! Bueno, venga, vale, te lo compro. Vente hasta ahí. A sus órdenes. Madre mía. Madre mía, loco. Guardia. Madre mía, lo que tenemos ahí. Hay que colocar bien al personal, ¿eh? Hay que colocar muy bien al personal. Esta señora se va a venir para adelante, Nikita. Porque tiene que atacar a melee. Sí, la tenemos que dejar preparada. El jefe central lo mismo. Lo tenemos que dejar preparado para atacar a melee. Pero quiero mover a la francotiradora primero. Seguramente la tengamos que colocar aquí arriba porque necesitemos altura para hacer lo que quiero hacer con ella. Vale, el especialista casi que me da igual. Podríamos buscar una posición relativamente... No tenemos cobertura, es que no tenemos mucha cobertura. Estas posiciones a lo mejor ya son arriesgadas y nos ven, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a avanzar un poquito. ¡Qué cojones! Si la cagamos, pues reiniciamos y ya está. ¡Punto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio que me sale la puntuación en el póster? Venga, entonces, chaval. No te creo. Qué sucio todo. Qué cutre. A ver, es psíquica. ¿La puedo dejar por aquí? Es que ahí a lo mejor me la juego un poco. Como digan, de venir me pillan que te cagas, ¿no? Pasa que no tenemos posición de defensa. Como digan de venir para acá, estamos fritos. Roger that. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí hemos venido a jugárnosla. Siempre vigilante. Mira, ya tenemos la de... Esa es la máxima, creo, de los apoyos. Tenéis que dirigiros a la calle principal. Vale. De donde deberíais ver un restaurante a vuestra izquierda. O ir a una librería. Tal vez una tienda de deportes. Bueno, sabréis a qué me estoy refiriendo un poco más adelante. Dominio molaría. A ver, ¿dónde está el especialista? Este es el especialista, ¿no? Este es el que tiene la granada... Pem, no. ¿Quién es el que tiene la de ácido? El guerrillero. La granada de plasma. Bueno, lo que pasa es que como me acerqué mucho me la lían parda. Pero yo creo uno, dos... No, es que o pillo el andromedón o pillo a esos. No puedo pillar a los dos. Qué putada. Granada de gas. Y la templaria también tiene la granada de ácido. Pero la granada de ácido no va a llegar, ¿no? Joder. A ver si puedo utilizar el gancho de la guerrillera. No, no puedo utilizar lo que lo acabo de usar. Fuck. Es que quiero eliminar. Aquí no voy a tener defensa. Y aquí a lo mejor... Aquí igual no llego. Y esto no es una unidad mecánica, ¿o sí?
que yo creo que no es, yo creo que la PAME no funciona con esa. Excon se vuelve famoso. Al Andromedón que tiene más armadura. Sí, el Andromedón que tiene más armadura, pero el tema está en colocar, en tener una buena posición. A ver, podría mover a la psíquica. ¿Desde aquí va a tener tiros? Sí. Venga, pues vamos a quitar. ¡No, no, no pasa! Uy, digo, que espérate que la lía. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a mover a la Templaria. La Templaria se va a esperar. En la guerrillera. La francotiradora tiene de plasma. Destroza blindaje. Esta también es de plasma, ¿no? Sí, vale. Pues esto es lo que quiero. Vamos a moverla aquí. Acercarla. Tenemos posición de defensa. Y vamos a tirar la granada. Que solo pilla o al Andromedón o al Mutón y el Berserker. Así que vamos a ir a por el Andromedón, que tiene la pila de armadura, como ha dicho Joaquín. Ahora, dos de armadura fuera. Ahora van a decir de venir, como es lógico. Pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar liársela muy parda. Oh, fuck. Se nos ha colado el Andromedón por donde no debía. Se le mete un fuego del alma. Hostia, el Andromedón le hago bastante daño, el fuego del alma, ¿eh? Y al Mutón. Es que ahorramos, claro, ignora armadura el fuego del alma. Vale, Ender, todavía no. Nos vamos a esperar a ver cuánto daño somos capaces de hacer. 100% disparar el arma, 53% y 46%. Vamos, esto vamos a intentar quitarnos el Berserker con el jefe central. Con el arma, la escopeta del elegido. Que yo creo que con un tiro más. Yo creo que aquí se va a encargar, de esto se va a encargar la esta. Para empezar, un mano de relámpago. Para bajarle la vida al este. Lo dejamos en 4. Vale, perfecto. Yo creo que con el Ender cae, ¿eh? Y ahora vamos a intentar hacernos al Mutón. Con el de rifle de francotirador. Perfecto. Vale, el Mutón eliminado. Ahora tenemos un 100% al Berserker. Pues venga. Y se queda uno. No, muere. Perfecto. Y ahora esta no tiene el Ender. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiro. Ni tenemos a la vista a nadie. De hecho, es la única que queda. Fuck. Es la única que queda y no hemos conseguido nada. Guardia con pistola. Mis sentidos están alerta. Este es peligrosísimo, ¿eh? Oye, pues le hemos hecho bastante daño con la mierda pistólica esa, ¿eh? Pasa que ahora verá, este va a meter un granadazo o algo que lo vamos a flipar. A no ser que se esconda, como acaba de hacer. El sucio. Pues se ha escondido muy bien. Solía quejarse de la voz de sus navegadores GPS. Bien, pues imaginaos usar... 100% que nos vemos. Haciendo de guía. Para el caso podríamos haber recorrido las calles a ciegas. Así de terrible será. No sé en qué esto la pensaba. ¿Habéis visto al fondo? ¿Habéis visto al fondo lo que había? Había como soldado o algo. Disparar armas. Espera, nos vamos a acercar un poco, ¿no? Nos vamos a acercar un poco para disparar. Y de paso vamos ganando algo de terreno. 100%. Madre mía, tío, ¿cómo están los porcentajes? No, tochetao. Tochetadísimos los porcentajes. Ah, 69%. Ah, espérate, vamos a hacer una cosa. Es que quiero hacer una cosa. ¿Dónde está el heraldo? Aquí está. Ender. Mételo en Ender. Ataco por mi especie. Por si revelamos algo más por ahí por el fondo. Hasta luego. Madre mía, ¿habéis visto la ola que ha saltado así para adelante? Concentración más uno. Perfecto. No hay nadie. Ímpetu. Pues estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos todavía. Nos queda todavía toda esta calle para adelante. Y por aquí había peña. Que he visto yo a alguien. Bueno, vamos a avanzar todo lo que podamos. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Con Bradford. Ya que tenemos allá la Templaria, no nos han dicho nada. Pues venga. Y a Brania Exoxus, la tercera guerrillera en el escuadrón. Es la clase maldita. Vamos a quedar ahí. Mani. La llevaría un poco. La llevaría a la esquinica, ¿vale? A la esquinita aquí donde está el Bradford. Pero creo que como vamos a tener que venir para acá, pues da un poco igual, vamos avanzando ya, ¿no?
No es un pueblo muy grande. No te creo, tío. No hay nadie con guardia, ¿no? Justo donde lo dejé. Vamos, suponiendo hijos de que puta. Nadie encontrase el sitio donde escondí las llaves. Solo no. Que mi ordenador siga allí. Recordad, dijisteis que no lo romperíais. Parar. Oh, sí, nena. Wait for it. Vamos a hacer una cosa. No tenemos mano rápida, ni mano de relámpago, ni toda la pesca. Bien, bueno, pues hay que intentar. Hay que intentar avanzar, ¿vale? Entonces, buscando una posición así de puta madre, por ejemplo, Michael, vamos a salir, nos vamos a cubrir con la esta. Y de paso atacamos al loco este. Lo dejamos a uno. Es que las crisálidas de esas tela, Esta puede atacar a los dos, creo. Así que vamos a atacar primero a la crisálida aquella. Se queda a tres también. Y vamos a atacar de nuevo. Vamos a eliminarla. Venga, que nos vemos. Enemigo muerto. No te preocupes, ahora recarga. No te pongas nervioso, Brania. Lea el primer objetivo de la misión, please. No hubiera perdido el combate de todas formas. No lo evitamos. O sea, no porque tenemos que ir a piratear. Tenemos que luchar sí o sí. A ver, Bradford. Ahí está, ahí te quiero ver. Vente hasta ahí, loco. Y pégale un tiracazo a ese bicho de mierda. Hasta luego. Venga, que nos vemos. Enemigo muerto. La francotiradora hasta aquí, del tirón. Sin guardia, sin leche. Pues si no, se nos va a quedar súper retrasada. Y ya ha hecho su labor con el Andromedón. Vale, la psíquica Mani. No me gusta que estén tan desprotegidos, pero habrá que avanzarla, así que nos vamos a venir. ¿Qué digo yo? Hasta ahí. No creo que nos aparezca nada. No creo que nos aparezca nada nuevo, así que guardia. Heraldo. Quizá la avanzamos hasta aquí. Bien, perfecto. Me he cagado por un segundo. Digo, verás tú que avanzó demasiado. Seguramente aparezcan crisálidas de nuevo. El DJ nos suplicó que no destruyera. Hola, ¿qué tal? Ordenador con sus grabaciones. Así que aceptamos que... Hola, ¿qué tal? Dos crisálidas de nuevo. A la de lejos. Vale, pues no sé tú veas. Teníamos que piratearlo si era. Que aquí defensa. Ah, vale, que he hecho un esquivar. Esta es peligrosísima, ¿eh? El tema en ese momento. Ya, sí, ya, la he visto. Juego, no me la enfoque. Esta es peligrosísima. ¡Esta es peligrosísima! ¡Una guardia! ¡Ay, esos susto, hijos de puta! Bradford. Revientan en el pecho. ¡Hasta luego! 12. Tú verás si la revienta el pecho, chaval. La ha hecho un boquete. Gatillo sensible. Dios, me encanta cuando sale el gatillo sensible, chaval. Me encanta, venga, vamos a ver si vemos a esa crisálida. Ahí estamos, la otra, 87%. Qué argatela también, es que la Arashi, tío. O sea, me va a comparar la katana con el rifle, que es que se lo revienta todo, que da gusto. Venga, señora, usted, pa'lante. Estamos acercándonos, seguramente nos encontremos algo. Y no tenemos ninguna posición para cubrirnos, salvo el camión este, que no me hace ni puñetera gracia. ¿Qué tal si avanzamos un poco más? Tengo a la gente muy lejos, Tengo a la gente, vamos a mover hasta ahí. ¿Hay alguna novedad? No hay novedad. Venga, vamos a avanzar un poquito más. ¡No la jugamos! Perfecto. Vale, no hace falta guardia. Bueno, no hace falta guardia. Sí, sí que hace falta guardia, sí. Pero la guardia la vamos a hacer con los demás. Leslie, de nuevo, intentamos ganar posiciones. La dejamos por delante, que se va a quedar unos par de turnos parada. Seguramente, si la peña... Si dicen de atacarnos de nuevo. Y aquí una guardia, desde arriba, del camión. Que si nos atacan por cualquier lado, podamos disparar. Brania. Lo mismo. Vamos a reservar el gancho, ¿vale? Ahora mismo no tenemos combate, así que no tiene mucho sentido. Y Diosa aquí, nuestra amiga la tal, la vamos a colocar. No tengo ningún sitio que me dé cobertura, así que por lo menos nos colocamos ahí. Tengamos cobertura por si nos vienen por el río las crisálidas. Si nos siguen viniendo crisálidas por el río. Espero que no vengan más crisálidas, que estoy harto. Pero es que no puedo daros mi contraseña. Casi no nos conocemos y tengo información confidencial en ese ordenador. Os indicaré cómo encontrar los archivos que buscamos y vosotros os Míralo. Ocupáis del resto. Sois de la élite, ¿verdad? ¿Lo pirateáis todo? No.
No, no, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Te odio. Te odio. Te odio. Te odio, juego. ¿Esta es la PEN? No. ¿Quién tiene la PEN? ¿Quién tiene la puta PEN? No va a llegar ni de coña desde aquí hasta allí. Pero ni de coña. Michael. Todo depende de ti, Michael. Michael, todo depende de ti. Si no cuelas la PEN, estamos jodidos. Va a colar la PEN. La ha tirado, la ha colado por arriba encima. Defensa de pirateo reducida. Tampoco era lo que buscaba, ¿eh? Tampoco era lo que buscaba realmente. Se va a encabronar, se va a encabronar. Todos lo sabemos. Gancho. Hostia, tú. ¿Desde aquí vamos a tener tiro? Un momento, ¿desde aquí arriba vamos a tener tiro? Movimiento táctico. Spider-Man. Vamos a ver. Tenemos tiro. No, tío. O sea, tiene que bajar. No, espera. ¿Y desde aquí tenemos tiro? Sí, tenemos tiro. Pues. Pues. Vete para acá. Ha subido para bajar. Para tirarse desde un tercero al suelo de nuevo. Vale, no tenemos granada ni tenemos nada. Tenemos abrir y cerrar puerta que no. Y disparamos. Que. Espérate. Una granada de plasma de alguien, de humo. Granada de ácido. Reduce el blindaje. Sí, reduce el blindaje, perfecto. Uf. Ya está, ya estáis con los clips, cabrones. A ver, manos de relámpago. Yes, please. 87%. Empezamos con eso. Un momento. ¿Tenemos habilidad de hackeo? No, porque se ha puesto en sanación. Este está en sanación. 100%. Ahora sí, ¿no? Vamos, vamos, vamos. 8. Yo creo que cae. Conforme lo estamos pintando, parece que puede caer. ¿Quién me queda? Me queda la psíquica, que lo puedo meter en éxtasis, puedo inspirar. Psíquica, o se puede colocar ahí y pegar un par de tirillos. Desde aquí no tenemos tirillos, pero desde aquí sí tenemos tirillos. Nos vamos a colocar ahí para pegar unos tirillos. Ahí, nice. Venga, te queda poco, se estópodo. Reza lo que sepas. Aunque tú no tienes religión porque eres un puto robot asqueroso, cabrón, que revienta lo más grande, pero si solo si te dejo. Si no te dejo, pues estás muerto. Un momento, ¿qué te pasa? Bradford, nos queda Bradford. Y nos queda mortal. Pues vamos a atacar con mortal primero, ¿no? No tengo munición. ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Yas! Vale. ¿Buscamos flanqueo o qué hace? A ver, necesito que no me transparente el edificio para saber. Ahí estamos. Venga, por ahí. Guardias, ya. Ahí yo voy. Porque hay dos más. Lo reviento, lo revienta, lo revienta. Te revienta, te revienta, te revienta. Uno. Fallado. Ya, lo ha dicho el juego. Fallado, pisa el ácido que tengo. No, 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 no. Va a tirar, no, hijo de puta. Hijo de puta. Soldado herido. Esto es para joderme los puntos nada más. Porque para otra cosa no lo ha hecho. O sea, con eso ni me mata ni nada. Me ha quitado dos de vida. ¿Tú te crees que dos de vida a esta altura? Espérate, 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 espérate. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Inventado? Ah, que vas a tirar el escudo. Bien. Bien. No estábamos ni a mitad de camino cuando avistamos el barco. Principalmente porque ya estaba a rebosar de crisálidas. Desde aquí... No había mucha complicación. Tengo flanqueo de uno, pero del otro no. ¿Los barriles estos explotarán? Es una pregunta. Avánzate un poquito. Señor. Señor, el de los escudos. Que quiero matar. Que está muerto. Elimine ese escudo del robot, por favor. Ese escudo no es aceptado en nuestras normas del directo.
Ah, que puedo seguir matando. Pues ok. Espera, que se me ha olvidado. Tú también te mueres. Gracias. Nos vemos. No me quedan cargas. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Aquí, reventando andromedones, robots y esas cosas que hay por el juego. Pero nada. No estamos lejos. De normal, ahí está el ordenador. Fue entonces cuando por fin avistamos el preciado ordenador del DJ. ¿Puedo hackearlo con el Specialistis? Esterilización, protocolo de reanimación, curación y protocolo de ayuda. No, no puedo ser. De momento no me deja hackearlo. Supongo que luego lo podré hackear con el robot, pero en este turno, en estos momentos, no está aceptado el hackeo. Tengo que recargar ya. Se acaba de decir que no hace clips. Vamos a colocarla en guardia, ¿no? Por lo menos en guardia protegida, tíos, con algo de cobertura y tal. La psíquica. Vamos a colocar aquí. Vamos. Composiciones con cierta cobertura. Cobertura francotiradora. Vamos de nuevo a Leslie. Leslie está haciendo bien. La estamos colocando relativamente bien, ¿eh? Y ya guardia, porque ya ha movido todo el mundo, ¿no? Ya guardias, venga. Guardias, guardias, guardia con pistola. Y nos van a venir la crisálida. Ahí tenemos la primera. Que se va a llevar un par de tiros de la guardia de quién. Hagan su apuesta. ¿De quién es la primera guardia? Ah, que vienen tres. De puta madre. ¿Para qué vamos a traer dos crisálidas? Digo cuatro ya. No, cuatro no. Esa está muerta. Madre mía, tú. ¿Estás muerto, Crisálida? ¿Te ha pasado algo, hija mía? Parece que te han bombardeado un pelín a tiro. A ver, quedan dos todavía. La guardia de la pistola de la señora. Ahí estamos. No la mata ni de coña, pero bueno, si le dan me conformo. Me conformo. Esa Crisálida... ¡Hijo de puta! ¡Me taca! ¿Y esa qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora ya ni guardias para esta? Bradford, hijo mío. Estás quedando sin bala en el peor momento. ¿Qué quieres que te diga? Porque ahora... Te voy a dejar en guardia por si se acerca alguna. Espérate. 100% con el francotirador. Dime adiós con la mano. Que si movemos... A ver, el problema, entre comillas, de la francotiradora es que... Si la mueve ya no tiene disparo con el rifle. El enemigo muerto, por supuesto. Recargamos y tal, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiro? Supongo que no tendremos tiro. No, no tenemos tiro. Vale, bueno. Con mortal tampoco tenemos tiro, pero si no... No tenemos tiro, no. ¡No me jodas! Que no la vemos, loco. 5 turnos. Vamos a ir avanzando poco a poco entonces, ¿eh? Si no la vemos... La psíquica. Espérate, templaria. Hombre, la templaria la va a ver casi seguro, ¿no? Ah, mira la que está ahí. ¡Hijo de puta! Espérate, tengo tiro. Dime que tengo tiro ahora con alguien. No tengo tiro con este. No tengo tiro con esta. No la ve nadie, en serio, tío. ¿Esta sí es? Solo tengo con esta. Entonces, si yo le doy al jefe Bradford, que está allí en Mordor, que le he hecho guardia. No, le tengo que dar con esta, no. Es que no hay nadie que la vea. El problema no es... El problema es que no hay nadie que la vea. Y no puedo meter en esta así a nadie. Fuck. Y desde aquí tampoco tenemos enemigos a la vista. O sea, aquí ya la veo. Putada, ¿no? Pues vamos a tener que avanzar un poco para ayudar. Porque si no, esa crisálida se va a liar una escabechina. 100%. Y si hago fuego del arma... No, pues el rifle casi mejor, ¿no? Ha golpeado la armadura. Pero nos vamos a colocar desde... ¿En serio? Espera, ¿what? ¿Que te puedo pegar desde aquí? Ah, no. Que hace daño toda esa área. Ender. Pero desde atrás, por Dios. A ver si va a romper algo. Que no debe. Verá, chaval, la hostia que se ha comido. Y es un parar, por supuesto. Por si sale la crisálida. La siguiente crisálida ya. La zona parecía tranquila. Pero seguíamos teniendo que llegar hasta el ordenador del DJ. Vale, según esto... No quedan acciones. Según esto nos ha dicho que... Que ya. Que no viene nadie.
guardia con lo que queda. Por Dios. A estas alturas todos estábamos hasta las narices de luchar contra las malditas crisálidas. Hackéalo, por Dios. Me preocupaba que incluso aunque detuviésemos todas las transmisiones, el agujero submarino del que no paraban de salir estas cosas continuara llenando el mar. Probabilidad 100%, pero Tom recupera todos los puntos de acción ya gastados este turno. Va. Desorienta al enemigo. ¿Qué más da, no? Al fallar sin efecto, venga. Sí, 100%. ¡GG! Puso una tecla para continuar. Gracias. Se ha quedado un poco pillado. ¿Habéis visto cómo mola, tío, el Mark III? Objetivo completado. Madre mía, tíos. Estamos en racha. Nos queda una. Una. La última, creo. Después de esta. Soldado dividido 2 por el puto robot este. Continuamos. No echamos ni foto, ¿no? No, Word. Algunas cosas interesantes en su barco. Aunque no sé para qué. Porque lo suyo no era luchar. Equipamos mejora. Para la última misión, los trajes hipertochados. Y bueno, ya todo el mundo ultra mejoradísimo. Perfecto. Pues nada, última misión ya, señores, la que nos queda. Pues como veis, no paran de venir crisálidas y tenemos rivales y enemigos por todos lados. Y este DJ no nos trae nada más que problemas. No sé hasta qué punto vamos a conseguir sobrevivir por culpa de él. En fin, chicos, nos queda una misión más para terminar esta segunda campaña. No sabremos lo que vamos a encontrarnos hasta que vayamos a verla. Así que en el próximo día, en el próximo capítulo que toca XCOM, que será el miércoles, tendréis la última misión de esta segunda campaña. Pero bueno, no os preocupéis porque seguiremos hasta que terminemos todo el DLC. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queréis decir. Like y suscribiros si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Sed buenos y adiós. Your heart,